Amigos, hoy vamos a comenzar con el programa Sabores Gourmet en Panamá, acompañado de acá de nuestro buen amigo, el subchef Edilcer Zamora, un joven talento peruano que se está destacando grandemente en la cocina peruana aquí en Panamá. Bueno, le vamos a preparar hoy un ceviche mixto. Ceviche mixto con la variedad de marisco que se merece este platillo para que ustedes lo disfruten de la mejor forma. En esta ocasión vamos a presentarle de aquí del restaurante Nazca 21 diferentes platillos de la cocina peruana. Vamos a comenzar hoy con un ceviche clásico peruano, pero en esta ocasión lo vamos a hacer un ceviche mixto. Para comenzar, lenguado como pescado. Lenguado es un pescado muy versátil, muy bueno para preparar un ceviche. Lo más importante para la preparación de un ceviche es su frescura. Le agregamos luego los limones, el jugo de limón, suficiente como para que se marine un poco. Le agregamos su buen toquecito de sal y lo marinamos por unos breves minutos. El lenguado es un pescado que se cocina muy fácilmente con el limón. Vamos agregándole los otros elementos. El pulpo previamente cocido. Como ustedes saben, el pulpo, para que adquiera una buena cocción, debemos de hervirlo una vez que el agua esté hirviendo, aproximadamente entre 45 minutos y una hora, todo dependiendo del tamaño del pulpo. Le agregamos el camarón previamente cocido, como esta es una preparación rápida. El camarón, si es muy rápido una vez hervido, solamente tiene que tener un minuto en el agua, quizás menos, y para que mantenga la frescura. Unos mejillones también previamente hervidos, también pasados solamente por agua al minuto. Unos calamares, que es importante en la mezcla de mariscos, también previamente cocido. Esto sí lleva un poquito más de tiempo la cocción, aproximadamente 3 minutos, 3 a 4 minutos. Entonces ya tenemos acá la mezcla de mariscos, ya tenemos el lenguado, tenemos los camarones, tenemos el pulpo, los mejillones. A esto le agregamos un toque de picante, que en la cocina peruana no debe faltar el picantito. Esta es una mezcla de tres ajíes. El ají amarillo, acá en Panamá se usa mucho el ají chombo, pero en realidad es el ají habanero, que le da un sabor excelente para el tema de los ceviches. Y como ustedes ven, ya prácticamente este ceviche está en su punto de cocimiento. Le vamos a ir agregando los otros elementos, como es la cebolla morada, cortados en pluma, o en juliana, como se le conoce en el argot gastronómico. Un toquecito de cilantro, que es muy importante en la cocina peruana, no mucho. Un puntito de pimienta opcional. Normalmente se usa pimienta blanca para los ceviches. Y ya vamos teniendo el ceviche clásico. Le vamos a agregar un toquecito más de jugo de limón para darle la finalización. Entonces acá le vamos a agregar la famosa leche de tigre, que es una preparación de un toquecito de caldo de pescado y hierbas aromáticas, como es el apio, la cebolla, un toquecito de ajo. Todo eso se licúa para darle un poquito de consistencia a la preparación de este ceviche. Y como ustedes ven, ya este ceviche está listo para poder servirlo. Un toquecito más de sal que le... Y como ustedes ven, ya está el ceviche previamente ya preparado. Estamos acá con el amigo Edilcer, que es nuestro subchef, uno de los talentos en la gastronomía peruana. Él es peruano de nacimiento también, que nos está acompañando en esta ocasión. Así que Edilcer, vamos a traer el platito para hacer ya el emplatado. Y vamos a comenzar a emplatar este delicioso ceviche peruano. Como ustedes ven, muy importante es la presentación a la hora de servir. Siempre los elementos, siempre es tratando de llevar un poco de altura.
sea, elevar servirlos hacia arriba en forma de pirámide y coronamos con unos mejillones ahí que le da un excelente sabor y presentación a este platillo. Y lo que no se puede quedar por fuera es la famosa leche de tigre, que realmente la leche de tigre es el jugo de limón con la mezcla del pescado. Vamos a hacer una pequeña presentación colocándole un toquecito del ají habanero o el ají limo también que usamos. Y ahí tenemos ya el ceviche acompañado, por supuesto, de su camote, que no puede faltar en la cocina en un buen ceviche. Y el choclo, que es el maíz tierno, se usa mucho en la presentación de los ceviches en Perú. Y como ustedes pueden ver, ahí tienen su ceviche, el ceviche mixto al estilo peruano, para que lo disfruten. Y como ustedes ven, no nos hemos demorado ni 2 minutos en la preparación, y lo puede disfrutar toda la familia en casa, un fin de semana, en una fiesta, en una reunión, y de la manera más sencilla y fácil, ¿no? Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Estamos acá con estos simpáticos niños, Dalgis, Pedro, Tatiana, que nos acompañan hoy en este hermoso lugar de Coronado.